Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes 12 de febrero. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, vámonos con ofertas para la tienda de Walgreens. Esta oferta va a ser específicamente para este booster que a todos, a todas las cuentas le mandaron este booster de gastas 30 en en productos de San Valentín y te estarán dando 10 dólares uh, a Walgreens Cash Rewards. Recuerda que es límite de una sola vez y este booster no se puede pagar con puntos. Este booster se puede combinar con otro, por ejemplo, aquí en esta cuenta tengo uno que dice gastas 30, te estarán dando 7. Así que se puede combinar con otro digital como este, por ejemplo. Y si tienes uno de papel, si gustas hacer esta oferta en la tienda, también el de papel te, se te puede combinar. Así que serían tres boosters que se te combinarían en esta oferta. Déjame mostrarte algunos ejemplos de compra. Recuerda que solamente vamos a estar haciendo lo que sería para lo que son productos San Valentín. Para este booster que dice gastas 30, te estarán dando a... Uh, 10 dólares Wolverine Cash Rewards y se expira en dos días, se expira el día 14 de febrero, que es el día miércoles, ¿ok? Entonces, vámonos para los productos de San Valentín. Aquí, cuando ya escribes la palabra San Valentines, o Valentines, este te marca lo que hay. Por ejemplo, hay Squishmallow, hay decoraciones, hay tarjetas, hay chocolates ok, vamos a irnos por ejemplo con las tarjetas, y aquí en las tarjetas bueno, tenemos tarjetas tenemos cupones y también hay bolsitas miren, bolsitas todo esto como puedes ver, entra en el booster gastas 30, te estarán dando 10 de San Valentín, ok muy importante que lo que tomes este, venga eso, ok, se me, se me, me saca cada vez que busco algo, me saca también hay unas cositas para los niños para intercambiar en, este, en la escuela. Mide 4 dólares en la compra de dos. Que sería este cupón que está aquí. Ok, si necesitan cositas para intercambiar en la escuela de los niños, pues súper bien. Ok, bueno, hay unas tarjetas que cuestan 5 dólares que son las que yo más económicas veo esas las puse en el carrito creo que fueron estas las que yo puse estas de corazoncito esa puse dos en el carrito y estuve agregando en el carrito lo que son uh, algo de decor si no mal recuerdo mira de decoraciones esto hay algunos productos que están a compras uno en segunda mitad de precio y unos están en rebaja ahí está como una esa llama suculent ¿Ok? Hay cositas así como estas. Aquí, por ejemplo, ya nada más para hacerles el ejemplo, estuve agregando lo que es esta cobijita. Que su precio regular es de 19,99 dólares. La podemos encontrar por 11,99 dólares. Esta compra es una segunda mitad de precio. Si quieres agregar otra la puedes hacer. Y entra en la promoción, gastas 30, te estarán dando 10. Y al último que estuve agregando fueron dulces. ¿Ok? Estuve agregando dulces, aquí tú escoges los dulces. Recuerda que los que escojas eh, se tienen que decir um, cuando gastas 30. Hay uno que tiene cupón este, por ejemplo, este mané. Cuando gastas 30 te estarán dando 10. Los dulces que tú escojas, ok. Hay demasiados dulces de variedades. Yo escogí uno para niños. Así que también los puse en el carrito. Y también estuve agarrando una squash malo. Este que cuesta $7.99. Está por precio regular $9.99. Y también entra en la promoción. Vámonos al carrito rápidamente. Aquí en el carrito tengo lo que es la cobijita de $11.99. Un chocolate de $2,9. Eh, uno que dice Walgreens Valentine's Candy Rolls. Y es las tarjetas que sonían $10 por las dos tarjetas. Y el Squishmallow. Creo que me sobrepase un poquito, ¿no? No. Ok. Entonces, mi total de estos productos, ahí está el cupón de 4 dólares de las tarjetas y el código Wacten, Por si lo quieres hacer en línea, puedes utilizar el código Wacten, Pero recuerda siempre eh, descontar el código que no nos afecta a nuestros 30 dólares. Por ejemplo, esta compra es de $34.36 menos el código que sería $3 a 04. Esta compra es de 31 dólares y 32 centavos. Déjame ver si este cuánto cuesta o oh, no. Este cuesta 2 dólares. Ok. 31 dólares y 32 centavos. Vamos a descontar lo que es el 4 dólares en cupones. Ahí ya llegamos bien a nuestro booster de gastas 30, te estarán dando 7. Y gastas 30, te estarán dando 10 en cosas de San Valentín. Vamos a descontar lo que serían este 4 dólares del cupón. Mi cuenta baja a 27 dólares y 32 centavos. Antes de los taxes, esto es lo que vas a estar pagando. Antes de los impuestos. 27.32. No puedes pagar con puntos. Vas a pagar esto de tu bolsa. Nos están regresando porque se nos están juntando dos boosters. Eh, nos están regresando 10 y 7 dólares. Nos regresan 17 dólares. Quedándonos esta compra por 10 dólares y 32 centavos. Todos estos productos. Si lo haces así en línea. 10 dólares y 32 centavos. Todos estos productos. Ahora. Que no se me hace mal el precio. Ahora, si tú lo quieres hacer en la tienda, recuerda que en la tienda no puedes poner el código, no, de, no necesitarías elevar tanto tu compra, pero puedes poner otro booster. Si tienes un booster de gastas 30, te dan 7. Entonces te darían 7 dólares adicionales y esta compra aproximadamente te quedaría por menos de 5 dólares, ¿ok? O 3 dólares. Así que se me hace muy buena opción. Ahorita te voy a poner otro ejemplo de compra. El siguiente escenario sería con los chocolates Ferrero Rocher. Tenemos esos chocolates también de otras marcas como Rose Stoffer, los corazoncitos, y están en precio en especial. Por ejemplo, miren este de Ferrero Rocher de 19.99 está por, perdón, sí, de 19.99 está por 15.99 y entra en promoción, gastas 30, te estarán dando 10. Recuerden eh, ver todos esos productos que entren en la promoción, gastas 30, te estarán dando 10. Hay un montón, miren, aquí uno de Ferrero Rocher pequeñito demasiados hay entonces yo voy a poner dos de ferrero rocher y voy a poner uno que tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota miren aquí pueden ver todos los todos los este chocolates ok Godiva todos estos tipos de chocolates ok bueno vámonos al carrito rápidamente Vamos a ver aquí vámonos al carrito miren estos son los de Ferrero Rocher los que entran todos estos de Ferrero Rocher. Ok. Bueno. Vámonos al carrito. En el carrito yo ya puse tres tipos de chocolates. Puse este porque este tenemos un reembolso en Ibota. Este de 4.4 onzas. Tenemos un reembolso en de Ibota. Vamos a ver el reembolso aquí. De un dólar y 50 centavos. Entonces por eso puse ese. Por si ustedes lo quieren agregar. De esta marca. Ok. Para el reembolso de Ibota. Entonces. Vámonos al carrito. Todos estos productos, 1359, 639 y 1599, se me hace un total de 3597. Aquí en línea puedes utilizar solamente en línea el código HART15. Se me olvidó poner ese código en la, en la oferta anterior, pero pueden utilizar ese código. Nos está descontando lo que sería el 15%. Entonces, 3597. Vamos a descontarle lo que es el código para que no nos afecte el código, que serían $5.40. Llegamos a $30.57. Súper, súper bien. Súper bien. Entonces, no tenemos cupones, desafortunadamente. Eso es lo que vamos a estar pagando de nuestra bolsa. Pero vamos a recibir lo que serían por los dos boosters: el de gastas 30 y el de, gas, el de gastas 30 te dan 10. El de gastas 30 te dan 7. Vamos a recibir lo que serían 10 y $7. Dólares. La compra te quedaría por 13 dólares y 57 centavos. Eso solamente en línea, sin contar si tienes un booster de papel, pues te quedaría mucho mejor si lo haces en la tienda, ¿verdad? Pero no tendrías que subir tanto tu, tanto tu compra. Eh, la aplicación de Bota nos regresa 1.50 por el chocolate, menos 1.50. La compra nos quedaría por 12 dólares y 7 centavos. Si ustedes lo quieren hacer así. 12 dólares y 7 centavos. Estos tres productos que creo que se me hace un super precio. Porque solamente una caja de ferrero nos, nos, nos cuesta 20 dólares. Um, Vuelvo a repetir, si lo quieres hacer en la tienda puedes utilizar un booster de papel y esta oferta te puede quedar un poquito mejor. Pero recuerda que en línea no se puede pagar con puntos, en la tienda puedes pagar con Catalinas Manufactureras, así que creo que es un excelente precio. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, bye.